a full hasta que me quedaba sin púa. No lo rayé de casualidad. Esto es lo que compré en Bariloche en mi viaje egresado. Fue el primer cassette que yo fui a comprarme a una disquería, que yo era muy chico, y de la música, no solo, no hablo de una banda, ¿no? De la música en general. Fuimos todos a Luna, un show inolvidable, fue único y fuimos con todos nuestros amigos de toda la vida. Una fiesta increíble. Una punk, lo más emocionante que vi. Sonó perfecto, ellos impresionante, emocionaron todo. Tendrías que seguir por mucho tiempo más. Álvaro fue el floresta, hincha del Boy, pero bueno, lo tenemos ahí en Tuca, que también es enfermito, hincha del Albo. La primera vez que lo fui a ver fue la grabación de Ambiguo y Ruidoso, o sea que imagínate. Nosotros somos de Perú, lo vimos allá en Lima. El histórico Acho, los años no pasan en vano. Los dos fueron emotivos. A mí me gustó más este. Mucha emoción porque era muchos años de no claro, ver. Era para reír y sí, para llorar también. Ahí va. Muchas gracias. Ahí va, yo, vamos. Este libro, mira, 50 años de rock. ¿Acaso? ¿En la cual fue así? Yo participé. ¡Wow! Muy bueno. Me alegro mucho. Mira, mira, yo soy una broma. Ponele ahí, ponele. ¡Qué bien, loco! Lástima que nos agarraron esos figurones de la autoridad. ¿Cómo vamos a salir con un delantero, boludo? Desde local, se comen unos putos maricones. Yo perdón que nos agarraron, boludo. Canciones para colorear.